me llamo Selenia. ¿No vas a contestar? Hola, Selenia. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Uy, qué formal hablas por teléfono. Solo respuestas cortas y algo cortantes. ¿Podrías decirme cariño o mi amor? Está bien. ¿Cómo estás, amor? Algo cansada. Estuve ocupada con la terapia, yoga, el doctor. Después vine a casa y hablé con mi madre sobre la boda. Por eso no había llamado. Lo siento mucho, amor. No te preocupes. Amor. ¿Tú qué hiciste? Seguro viste las noticias. Sí, ya las vi. Mi teléfono ha sonado todo el día. Todos llaman para felicitarnos. Pero no te llamé para eso. ¿Quieres que vayamos mañana? ¿A dónde? A elegir la fecha. Ah, para la boda. No sé, tú decide. Iremos cuando tú quieras ir. Entonces vamos en la tarde. Porque la verdad tengo miles de preguntas que hacerte. ¿Cómo qué? Pues sobre la boda, cariño. El lugar, las decoraciones, la música. ¿Cómo lo quieres? Quiero que lo decidamos juntos. Está bien. ¿Qué te pasa? No te oyes muy animado. Estoy bien, no es nada. Como tú digas. Te llamaré en la mañana. Te mando besos. Igual. Es Selenia. Ahora te está llamando a ti. Hola, Selenia. Hola, Sara, ¿cómo estás? Estuve tan ocupada que no te pude ni llamar hoy, lo siento. Por favor, no te preocupes por eso. ¿Tienes planes mañana? Tengo que estar en el club, daré unas clases. ¿Pasa algo? Es que quería ver si podrías venir a la oficina mañana. ¿A la oficina? Así es. Mi mamá preparó un desfile de vestidos de novia para mí. Pero estará insoportable. ¿Por qué estará insoportable? No conoces a mi mamá. Probablemente ella ya decidió todo. Y se va a enojar si no elijo el vestido de novia que seguro ya eligió para mí. Te llevaré conmigo para que me apoyes. Tú estarás de mi lado para convencerla, ¿quieres? Bueno, está bien. Por cierto, debo decirte que mi madre es una persona difícil. Es de las más difíciles de convencer que conozco. Bien. De acuerdo. Entonces pediré que vayan por ti cuando termines las clases. O yo misma iré al club a recogerte. Mañana iré con Ismael para ver la fecha de la boda. Y después hablaremos de los planes. Ah, ¿en serio? Estoy contenta. Es natural. Hasta mañana. Por cierto, me da gusto oírte feliz. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Está tan alegre, como si no estuviera a meses de morir. ¿No vivimos todos así? Como si no fuéramos a morir. ¿Quién sabe si viviremos más que Selenia? Tienes razón. No sabemos qué trae el futuro. ¿Quién lo sabe?